ens l'explicarà la Socorro Guevara, que és de l'Associació de Mexicans d'Esparreguera i Voltants. Pel conte que explicarà, has citat algun dels dibuixos del conte anterior i el conte serà explicat en mexicà. Me van a perdonar que es la primera vez que cuento un cuento en público, pero me dio mucho gusto participar en este evento que tienen de la escuela. Yo soy de México y no sé si todos conozcan cuál es la bandera de México. ¿Saben cuál es la bandera de México? La he traído para que la conozcan. Miren, esa es la bandera de México, que tiene tres colores, el verde, el blanco y el rojo, y en el centro, un águila devorando una serpiente. Me ha dicho la maestra que como están viendo las banderas, pues mire a ver si se les... para que la conocieran. Pues muy bien. El cuento este... es también de animales, como el que les han contado anteriormente. Es un cuento muy pequeñito, pero vamos a empezar. Lo escribió una autora mexicana que se llama Elizabeth Segoviano y se llama Las orejas del conejo. Pues empezaremos. Una vez, hace miles de años, el conejo tenía las orejas muy pequeñas, tan pequeñas como las orejas de un gatito. ¿Qué parece esto? ¿Qué parece? Una cosa rara, ¿no? Entonces el conejo, pues no estaba contento por el tamaño de su cuerpo, porque él quería ser tan grande, como el lobo, el coyote, el león, que el león está por ahí. ¿El lobo sí saben qué es? ¿Lo han visto en el cielo? El lobo es como un perro, pero muy feroz. Y el coyote es algo parecido, que en México es salvaje. Y tienen que tener cuidado de ellos, los que tienen animales, porque se comen los animales. Se comen las gallinas, es malo. Entonces tienen que ponerle unas cercas para que no se coman los animales. Bueno, pues un día, cuando el conejo iba saltando por el campo, vio al león, el rey de los animales, y piensa... ¡Qué grande y hermoso es el león! Dijo el conejo. Y yo tan pequeño y tan feo. Y dice, estaba triste sentado debajo de un árbol y empezó a llorar amargamente. Y le preguntan, ¿qué tienes, conejito? ¿Por qué lloras? Y lo vio una lechuza desde un árbol. Y dice, lloro porque quiero ser grande, muy grande, dijo el conejo. Y la lechuza, que era una ave sabia, le cierra los ojos por unos minutos y se pone a pensar. ¿Qué pensaría que podría hacer con el conejo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué podría hacer? ¿Qué pensaría la lechuza? ¿Qué piensan ustedes? Y le dice, conejito, debes visitar al dios de los animales. Creo que él te puede hacer más grande. Y le dice el conejito, muchas gracias, lechuza sabia. Voy a visitarlo. Y se fue saltando por el bosque a buscar al dios de los animales. Y llega ahí y le dice, buenos días, ¿cómo estás, dios de los animales? Y le dice el dios, buenos días, conejito, ¿qué te pasa? Y le dice, es que estoy muy triste porque soy tan pequeño y yo pienso que usted me puede hacer más grande, muy grande.
ser tan grande? Le pregunté Dios con una sonrisa. Dice, es que si soy grande, alguna vez, si soy como el león, puedo ser el rey de los animales, como el león que tenemos aquí. Y le dice, muy bien, pero primero te voy a pedir que hagas tres cosas muy difíciles. Y le dice él, dime, y entonces yo veré si te puedo hacer más grande. Y le dice, ¿qué tengo que hacer? Y dice, mañana tienes que ir y traerme la piel de un cocodrilo, de un mono y de una culebra. Que los tenemos por aquí, nomás nos faltó el cocodrilo. ¿Sí saben que en México, cómo les dicen a los monos? Les dicen de otra manera. Les dicen changos. Changos. Les dicen a los monos. Y le hace muy bien. Entonces, hasta mañana, señor. Y el conejo se fue muy alegre, saltando por el medio del campo. Y llega con el amigo cocodrilo y le dice, amigo cocodrilo, ¿podrías prestarme tu piel tan elegante? Hasta mañana, la necesito para... Y se queda pensando el conejo. Y el cocodrilo le contesta rápido, para una fiesta, ¿no? Y le hace el conejo, bueno, no le quiso decir la verdad y dijo, bueno, pues para una fiesta. Y luego le hace el cocodrilo, pues qué honor para mí, aquí tienes mi piel para que la lleves a tu fiesta. Y después pues tendrá que ir a pedírsela a quien más, le dijo el dios. ¿Se fuera? Al mono. ¿Al mono y a quién más? La culebra. Y a la culebra. Y a la culebra. Y pues va con el mono y le dice que si le prestaba su piel. Y se la presta, y la culebra también. Y entonces al día siguiente, muy temprano, se va el conejito muy despacio porque pesaba mucho. Tan pequeñito el conejo iba con las pieles muy pesadas a visitar al dios que estaba allá arriba. Y le dice, el dios se sorprendió cuando lo vio. Y le dice, qué astuto que es el conejito. Pero en voz alta dijo, si te hago más grande, puede ser que le hagas daño a los otros animales sin quererlo. Por eso voy a hacer grandes solamente tus orejas. Así puedes oír mejor y eso es muy útil cuando los animales estén cerca. Ya ves que todos los animales tienen un sentido muy especial de que oyen muy lejos y cuando uno quiere ir detrás de un conejo, le corre muy a prisa. Entonces el dios tocó las pequeñas orejas del conejo y como por arte de magia se hicieron muy grandes. Y el conejo no tuvo tiempo de decir nada, ni una palabra, se quedó tan, porque él quería ser más grande. Y le dice, mil gracias, buen Dios. Usted es sabio y amable. Ahora estoy muy feliz, dijo el conejo. Y se fue saltando, saltando por los campos para devolverle las pieles a los animales que se las habían prestado. Y al día siguiente vio al león que estaba visitando a la lechuza. Y la lechuza le dijo al conejo, buenos días, amigo mío. Eres muy hermoso. Y para ti es mejor tener las orejas grandes que el cuerpo grande. Que a veces, no sé si ustedes se ponen a pensar que nosotros queremos ser algo mejor. Y entonces para ser algo mejor, por ejemplo, si quieren de mayores ser maestras, ¿qué tienen que hacer para ser algo mejor? Estudiar mucho, sacar muy buenas notas en el cole, ¿verdad? Sí. O si quieren llegar a ser médico, ellos estudian mucho más para ser médico. Pero también en casa, ¿verdad?
podemos ser muy buenos hermanitos, muy buenos hijos, ayudarle a mamá a recoger, atender la cama, ayudarle a poner la mesa, mucho. No. Qué hermoso era, y el león le dijo que la lechuza tenía razón, y desde aquel día el conejito vivió muy contento, con sus orejas muy grandes y su cuerpo pequeño, y colorín colorado.